De nuevo, Nina, hace un año que no leen. Y tú, es tu fin, Nina. Bueno, ya verás que es tu fin porque no hay tiempo para esto. Bueno, adiós, Barty. Tiene azúcar, adiós. Mejor la dejo sin eso porque no quiero otra niña así como tú. Ay, pero no seas así. ¡Toma! Parece que quiere tener consciente. Estuvo, mira, parece que lo parece un ser. Apenas solo verlo y me quedé ahí. ¿Pero qué pasó? Veo que ya dispersaste. Y ahora me extrañaste, no te quise quedarte ahí. ¿Qué? Hablemos de otro sitio, o de otra cosa. ¿Por qué me salvaste de ahí? ¿Voy a morir? Solo me daba pena verte ahí tirado. Bueno, las cosas son así cuando era yo niño. No sé, eso sí, todas las que se nos hemos sido, pero te... ¿No te tranquiliza eso? Bueno, los demonios se revivieron las heridas, ¿verdad? No seas tonto, no se puede generar zen. Yo y mi hermana sí se puede. Podrías volver en algún día. No te triste, ¿quieres comer algo? Entonces, vamos, ¿qué esperas? Entonces, es aquí, entonces. Esto sabe muy rico. En los duelos no puedas derrotarme. Ah, pues te desafío que batalles conmigo. Y estamos aquí, ¿verdad? A ver, ya verás cómo te voy a derrotarte. Será muy fácil derrotar a este tipo. Primero ya sé dónde vamos a ir. Nina, ¿qué es este lugar? ¿Me has traído aquí solo para matarme o qué? ¡Adiós, perra! Ajá, esa pera ya murió, yo me voy al helicóptero. Ah, escucho algo está volando. Sí, es que es muerto, ¿o no? ¿O sí? ¡Por poco ese beso me mata! ¿Qué te voy a matar? ¡Ay, Lady, le llamaría patético! ¡Ay, no recuerdo nada! ¡Ay, qué pasó! ¡Me desmayé! ¡Se me da una paliza! ¡Buenos días, patético! ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Yo estoy aquí tranquila. ¿Cómo te subiste ahí? ¡Los demonios no se pueden subir! Te falta una palabra, estúpido. Ah, ya sé. Techo. Pondré esta a mi par con la caperucita roja. ¡Guau! ¡No te pareces a nada! Me voy a la mierda porque no quiero que me veas. Pues adiós, patético. Ya no te necesito nunca más. Pues que se vaya ese patético medioso. No, ya no hay nadie para que yo tenga que matar. Te haré añadas. A la calle para que todos me vean que soy tan bonita. Más me dices que me voy a grabarme y que me voy a un paraíso. Luis Lano dice que hemos encontrado una mujer de color todo de negro y una señorita la grabó, pero eso tenía una catarana. Ya estaba llamando a un niño de Madrid, pero un desconocido, obviamente, tal vez ella lo conoce, pero no lo saben.
Esta mujer la vamos a poner en peligro ya que desapareció hace un año. Oh, cuando ella estaba así chiquita. Pero ella quiso vengarse para la muerte de su padre, pero luego ahí se corta la sueña cuando se acerca. Esto no tendrá, sí, ya verás. Ahora sí necesito la ayuda de alguien. Voy a salir a la calle y me encargaré. ¿Por qué meten tanta gente aquí? Supongo que ya sé qué hacer. Además todos me están mirando. Voy a elegir a quién matar. Mataré a la que está detrás de mí. Además, tú no me estás grabando, man. Tú eres la elegida. Bueno, ya verás que pronto será tu fin, pues es este. Hoy. Dime algunas tus últimas palabras. ¿Tú quieres que me pudras? Pues ahora, ya tú te vas a pudrir. Ahora. Demasiado tarde. Ahora sé que uno de ustedes ya verán todo lo que voy a hacer. Pronto serán devorados conmigo y atacados. ¡Ah! ¡Ay, me tiró un fuerte con flash! ¿En serio? Ya verán que serán devorados ahora mismo porque les cortaré las señalitas. Uno logra escapar de que me trae una foto con flash. Ahora sí necesito la ayuda de madre. ¿Qué tengo que hacer? Iré a su casa. Pero no sé dónde esté. Ya verás que vas a valer muy, muy, muy mal. Marín, ya he llegado a tu casa. Es así. Me tienes que explicar por qué quieres abandonarme. Pues ahora sí necesito tu ayuda. Y te necesito. No te voy a ayudarte. Ay, mamá, sé que viste la noticia, yo estaba ahí, me tiraron foto con Flash y me mostraron los ojos, así, déjame pasar con esta, ya que no es ni siquiera. Sí, pásate, electrucas. Ay, ok. Y te sana, es una tonta. Kindle Capitolo.